En el video de hoy vamos a hablar de cómo interpretar la música del tango. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de lo que comúnmente conocemos como musicalidad. A mí la palabra musicalidad no es una palabra que me guste. ¿Por qué? Porque es una musicalidad abarca muchas cosas, es algo muy genérico. A mí me gusta ser mucho más específico. Es decir, si yo quiero aprender a bailar tango, tengo que en realidad entender qué es un bailarín. ¿Y qué es un bailarín? Un bailarín es un intérprete. Es un intérprete de un elemento externo. Es decir, el elemento externo es la música y el bailarín interpreta con sus movimientos y con sus emociones esa música que está sonando. Para ello, tiene que hacerse uno con esa música. Es decir, tiene que conectar y adentrarse en la música para ser de alguna manera un verdadero intérprete de lo que está sonando. Por decirlo de alguna manera, es común en las letras de los tangos hablan, algunas letras hablan de que la música tiene como cierta magia, que es como un brujo que te embruja y que luego hace de vos lo que él quiere. Y eso es verdad, porque la música es como un titiritero y nosotros seríamos como el títere. Es decir, la música, si nosotros le permitimos a la música que nos guíe, no tenemos que hacer mucho. Es decir, no debería haber esfuerzo a la hora de bailar. Debería ser algo natural, debería ser algo totalmente espontáneo. Es decir, si yo escucho y me dejo llevar, nuestro baile siempre va a ser hermoso, tanto para el disfrute personal como para quienes nos miran de afuera. Es decir, se puede convertir en algo hermoso, en algo bello, en algo poético. Eso es algo a lo que deberíamos aspirar como bailarines. Y en realidad no es tan difícil. Lo que lo hace difícil son nuestros condicionamientos. Es decir, nosotros, de alguna manera, por una cuestión cultural, por herencias de muchos paradigmas, hemos aprendido a no dejar que nuestros sentimientos afloren y que esto sea una manifestación natural. Bueno, la danza nos permite eso, poner en prioridad nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo siempre digo que la mejor forma de aprender cualquier cosa, la que sea, es la manera en que lo hacen los niños. Cuando ustedes ven a un niño cuando baila, van a ver que los niños se entregan a la música con frenesí. Es decir, la música suena y ellos bailan. No están pensando en la técnica, ni si lo hacen bien, ni si lo hacen mal, ni si entran a ritmo. No están pensando en nada de eso, simplemente se entregan y lo hacen. Y estoy seguro que todos coincidimos que cuando vemos a un niño bailar, lo que sea, nos damos cuenta de que lo hace bien. ¿Por qué? Porque simplemente está entregado de tal manera a la música que él es uno más con la música. Entonces, nosotros de alguna manera deberíamos recuperar ese niño interior y empezar a dejarlo que se manifieste. Si queremos aprender a bailar bien, deberíamos empezar a aprender como hacen los niños, es decir, entregarnos espontáneamente a la música y dejar que todo fluya. Ahora lo que vamos a ver es algunos tips, algunos conceptos, algunos criterios para poder ser los mejores bailarines que podamos llegar a ser. Entonces, los invito a ver lo que sigue. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es escuchar la música. Es decir, si yo quiero bailar tango, lo que tengo que empezar a hacer es empezar a escuchar mucho tango, todo el tango posible.
Y esa escucha tiene que ser una escucha consciente, es decir, tengo que prestar atención, tengo que tratar de ir encontrando distintos elementos que están ahí, tengo que con mi oído y mi escucha atenta tratar de ir encontrando un montón de elementos que están dentro de esa canción. Y esto no lo tengo que hacer en un sentido intelectual, es decir, en un sentido racional, por ejemplo, tratar de ver dónde está el piano, dónde está el violín, o dónde está el primer tiempo fuerte. Olvidémonos de eso. Lo que tengo que hacer en una escucha consciente es escuchar y tratar de sentir. Es decir, escucho el tango y voy sintiendo esa música primero en mi oído y después en mi corazón. Es decir, tengo que sentir en el pecho la vibración emocional que me produce lo que estoy escuchando. Es un error muy común tratar de interpretar la música desde la perspectiva intelectual. Es decir, acá está el tiempo fuerte, acá está empieza y termina el compás, etc. Eso no le interesa a ningún bailarín. De hecho, los milongueros de antes te decían que el tango se baila con el oído, es decir, escucho. Y de tanto escuchar, la música se me va a hacer carne. Y cuando la música se me hace carne, es cuando empiezo a ser un verdadero intérprete. Es decir, con mi propio cuerpo, con mis propios movimientos, le doy una interpretación a esa música que está sonando. El segundo aspecto que tenemos que empezar a considerar es empezar a meter la música en el cuerpo, ¿sí? Es decir, si yo escucho la música y me quedo ahí, simplemente la música va a ser algo afectivo, pero digamos, todavía no está en mi cuerpo. Y para bailar necesitamos meter el cuerpo, es decir, necesitamos embarrarnos para tratar de ser unos intérpretes de lo que está sonando. Y para ello tenemos que empezar a meter el ritmo en el cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de muchas maneras. La más lógica y natural es bailando, ¿sí? Pero muchas veces no tenemos la posibilidad de bailar a cada rato. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las formas más simples, más sencillas, son cualquier cosa que nos haga mover el cuerpo. Por ejemplo, el famoso pulso, cuando yo voy golpeando mi pierna o con el piecito voy golpeando el piso, ¿sí? Eso estoy marcando el pulso. Es decir, que si yo escucho una canción y empiezo a marcar el pulso, ya sea golpeando con la palma o con el pie o con ambos, estoy empezando a meter la música en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese pequeño y simple movimiento está empezando a tener conexión desde el cuerpo con la música. Lo mismo si hago palmas. Si yo escucho una canción y voy manifestándola con el movimiento de las palmas, también estoy metiendo la música en el cuerpo. Lo mismo si hago un chasquido, si voy siguiendo a la música con el chasquido. Olvídense de si estoy siguiendo el ritmo o la melodía. No le pongan a la interpretación elementos lógicos. Pónganle elementos emocionales, es decir, escucho y siento y manifiesto. Eso, así debería ser la forma de ir metiendo la música en el cuerpo. Bueno, ahora vamos a pasar a la interpretación propiamente dicha, es decir, ¿cómo debo bailar realmente? ¿Sí? Bueno, antes tenemos que aclarar algunas cositas que muchas veces no se tienen en consideración, pero que son muy importantes. Para mí, la primera de ellas es que el tango es un género musical muy complejo. Es muy rico, tiene muchas cualidades y mucho desarrollo rítmico y melódico que otros géneros musicales no tienen en igual medida. Es decir, la riqueza rítmica y la riqueza melódica que tiene el tango es única en el mundo.
Hay otros géneros, por ejemplo, como el jazz, que también tiene una gran riqueza rítmica y una gran riqueza melódica que realmente lo hace único. Es decir, para un músico, por ejemplo, saber interpretar el jazz o el tango es muy difícil. Es mucho más fácil interpretar otros ritmos. Con respecto al bailarín, también, justamente porque la música es muy compleja, la manera de interpretarlo realmente nos hace que tengamos en consideración muchas cosas. Si a eso le sumamos que la danza del tango es una danza totalmente improvisada, lo hace aún mucho más complejo. ¿Por qué? Porque otras danzas tienen una estructura a seguir. Entonces, si yo sigo la estructura, me es mucho más fácil interpretarla. Pero como el tango no tiene estructura, o sea, es totalmente improvisada, eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque me permite interpretarla libremente, como la siento y como me parece, pero por otro lado, como la complejidad de la música que está sonando es muy variada, la manera de interpretar a veces me puedo quedar corto o a veces puedo ser muy exagerado. Por poner un ejemplo, yo puedo escuchar la comparsita y bailarla, pero también depende qué orquesta la esté interpretando. Por ejemplo, no es lo mismo la comparsita por Pugliese o la comparsita por D'Arienzo. Aunque cuando la escuchamos sabemos que es la comparsita, la forma en que está interpretada musicalmente es muy distinta. Entonces, cuando yo baile la comparsita por Pugliese o por D'Arienzo, la manera de interpretar esa música va a ser distinta. Eso es obvio. Entonces, ¿cuál sería el elemento, digamos, hay algún mapa, alguna coordenada que a mí me sirva para poder realmente interpretar la música que está sonando y llevar con mis movimientos hacer de esa música una manifestación en movimiento de lo que está sonando? Bueno, en realidad, para mí, el gran, digamos, yeite, la pepita de oro en todo esto es lo que recomendaban los milongueros de antes. Ellos te decían que toda canción que puedas tararear o silbar es lo que podés bailar. Lo voy a repetir porque es muy importante. Toda canción que pueda tararear o silbar es lo que puedo bailar. Es decir, si yo escucho un tango y lo empiezo a bailar solo, ¿sí? Pero lo tarareo o lo silbo y en verdad me estoy moviendo con lo que estoy tarareando o con lo que estoy silbando, esa sería la verdadera y la posible manifestación del movimiento con lo que estoy escuchando. Es decir, es el camino más directo y más real y más posible a la hora de interpretar la música que está sonando. Yo les recomendaría que lo intenten, que lo prueben como ejercicio. Van a ver que si ustedes eligen un tema y lo empiezan a bailar solo, van a ver que si lo tararean, van a poder ir muy, muy en armonía con lo que está sonando, pero no van a poder interpretar todo lo que está sonando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque nuestra voz, nuestro tarareo, digamos, tiene más límites que los instrumentos que están sonando. Y eso también es importante saberlo porque nuestro cuerpo también tiene límites, ¿sí? Y también esos límites dependen de muchos factores. Entonces, conclusión, para poder interpretar lo que está sonando, si yo lo tarareo o lo silbo y me pongo en movimiento con ese tarareo y con ese silbar, entonces lo más probable es que yo me esté moviendo en armonía con lo que está sonando. Bien, esto es, a mi modo de ver, básicamente la forma de convertirme en un buen intérprete de lo que está sonando. Es decir,
Yo les recomiendo que lo prueben, que escuchen la música y la tarareen y presten atención a cómo el tarareo entra en la música que está sonando y cuáles son sus límites. Van a ver que no todo se puede tararear. Entonces, cuando ustedes, además de tararearlo, pongan el cuerpo en movimiento junto con el tarareo, van a ver que van entrando en una armonía con la música que está sonando y con el movimiento que estamos manifestando. Hay ejercicios muy simples que se recomienda hacer y que de hecho todos los grandes bailarines de cualquier estilo musical, incluso bailarines profesionales, hacen a menudo. ¿Cuáles son esos ejercicios? Bueno, uno de ellos es bailar solo. Bailar solo es muy importante. Pensemos que la danza del tango es una danza de pareja donde estás abrazado. Pues nada, armo el abrazo y bailo solo, ¿sí? Bailar solo me va a permitir, es un excelente ejercicio para meterme en la música que está sonando, ya sea el ritmo, la melodía o cualquiera de sus elementos que la componen. Otro segundo elemento es bailar con el compañero o la compañera imaginaria. Es decir, armo mi postura de tango, mi abrazo e imagino que estoy bailando con alguien, sea de un rol o del otro. Y trato de bailar toda una canción con un compañero imaginario. Esto me va a permitir adentrarme profundamente en los elementos de la danza. A medida que empieces a escuchar mucho tango, te vas a dar cuenta de que las orquestas tienen cada una su propio estilo. Entonces, una cosa que vas a tener que empezar a diferenciar y educar tu oído es a escuchar el estilo de cada orquesta, la sonoridad de cada orquesta, cómo suena cada orquesta. Esto es muy importante. Entonces, te diría que un buen ejercicio que puedes empezar a hacer es elegir una orquesta y empezar a escucharla y empezar a descubrirle todo lo que puedas. Por ejemplo, los profesores de tango utilizamos mucho a Di Sarli para dar las clases. ¿Por qué? Porque Di Sarli es una orquesta, digamos, que si bien tiene una exquisitez rítmica increíble, su sonoridad es muy fácil de identificar. Es decir, vos podés escuchar claramente la rítmica y claramente los aspectos melódicos. Entonces, una buena manera es elegir una orquesta que te guste. Yo personalmente te recomiendo que empieces con Di Sarli y escuches atentamente. Es más, te diría que elijas un tema que te guste y escuches muchas veces ese tema hasta que le vayas encontrando día tras día diferentes cosas. Esto es algo muy curioso y muy loco porque un mismo tango que hemos escuchado una y mil veces, siempre le estamos descubriendo algo. Y pasa el tiempo, pasan los años y vas a ver que siempre le estás descubriendo cosas nuevas. Entonces, la propuesta es que elijas una orquesta, especialmente un tema, y empieces a escuchar detenidamente, prestando atención y haciéndote carne con esa canción y esa orquesta. Para que así vayas haciendo la música parte de tu cuerpo y tu cuerpo una expresión natural de la música. Si te gustó este video, te invitamos a que pongas un me gusta y si lo consideras realmente de valor y útil, te invitamos a que lo compartas con tus amigos y en tus redes sociales. Y que además te suscribas a nuestro canal para de esa manera recibir información en tu email cada vez que subimos un video. Muchas gracias y nos estamos viendo.